Epicentro. Una iglesia para todos. Tu aporte es un regalo que sostiene nuestra comunidad de fe. Te dejamos el número de cuenta para que puedas realizar tu ofrenda. Si quieres mantenerte al tanto de todo lo que sucede en Epicentro, síguenos en nuestras redes sociales. ¿Cómo están? Les pido oración porque uh, estoy en un momento de decisiones en mi vida. Esta semana he conversado con el hermano Igor y él me está invitando a ser america americanista y... ¿No? Bueno, Dios me habló. Dios me habló y me dijo en sueños, sigue ahí, hijo, sigue donde estás. Soy el león de la tribu de Judá, así que felino siempre. ¿Cómo están? ¿La pasaron bien con Jesús Adrián? Sí, sí. Eh, muy contentos estuvimos el, la semana pasada con la presencia de nuestro querido amigo Jesús Adrián. Había ahí unas personas que nos acompañaron por primera vez. Que me preguntaron, ¿y va a cantar? Y dije, eso tiene otro precio. Eso tiene otro precio. Pero si quieren, yo les canto. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo que no? Oiga, ¿qué es? Oiga, esto ya parece antro, ya parece ya cualquier. Esta es la casa de Oscar Burgo, ¿qué? Es epicentro, hermano. Después de más de un año de trabajo, Thomas Alva Edison pudo llegar a su gran invento, una bombilla eléctrica que duró horas encendida. Y imagínense, después de años llegar a tener una bombilla encendida durante horas. Y viene e invita a su ayudante el, un joven que se llamaba Jimmy Price. Jimmy Price. <laughs> y le les pasa la bombilla en sus manos. Le dice, por favor, tómale, toma la bombilla, porque este es mi gran invento. Y, y, y algo, fue, algo sucedió que le pasó la bombilla en la mano, y no se imaginan lo que sucede. La, la toma este muchacho y se le cae la bombilla. Se le rompe en el suelo, en cientos de pedazos. ¿Qué haría usted? Si fuese Thomas Alba Edison y durante años está logrando conseguir este invento que va a cambiar la historia de la humanidad y su ayudante toma ese invento, ese esfuerzo de años y en dos segundos se le quebra en miles de pedazos. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Bueno, la vuelva a hacer la... la si no, estaríamos a, no estaríamos acá. ¿Pero qué hace con Jimmy Price? Menos mal, que Tom, menos mal que Jimmy Price no era hijo de Thomas Alvarez, era el ayudante. Porque si a mí me hubiese pasado, si mi mamá, por ejemplo, hubiese hecho algo que le hubiese costado años hacer, y me dice, hijo, lo témelo un segundo, y se me cae, les aseguro yo no estoy acá. Hablando con ustedes, no estaría acá pero para sorpresa, obviamente como bien, bien acá nos comentaba nuestro amigo, uh, thomas alva edison se fue a su laboratorio a trabajar arduamente para poder reproducir ese bombillo y lo logró, lo logró, logró reproducir un bombillo exacto y pudo permanecer horas encendido <laughs> y aquí viene la sorpresa llama a su joven ayudante jimmy price y le dice por favor, tenme el... No, sí, ¿verdad? Si ¿Esto sucedió? Tenme el, el bombillo. Y el muchacho va a tomar el bombillo y justo aparecen los comerciales en televisión. ¿Han visto eso? Pasa en la película, de pronto está en la escena así y comerciales. No, y lo tomó y cuando se lo toma en sus manos le dice Thomas edison Jimmy, aquí está el bombillo, por favor, ahora, ten cuidado. Y el muchacho tuvo cuidado y obviamente aquí tenemos el resultado no solo de un gran invento, sino de la confianza de un hombre hacia ese joven ayudante. Qué gesto de confianza, ¿no? Que este muchacho llamado Jimmy toma nuevamente el esfuerzo de años y este hombre confía en él. Y ¿por qué le di, ¿por qué yo pienso en esto? Porque como bien teníamos el título, el bombillo, la, el bombillo roto. Pienso en Cristo, pienso en Dios. ¿Qué él hace eso mismo con nosotros? Él nos da el milagro de la vida. Nos da el milagro de la vida, tu vida, mi vida. Y cuántas veces la vida que nos otorga se nos cae. Se nos cae y se nos hace pedazos. Cuántas veces cometemos errores y perdemos grandes oportunidades y, no, y se nos hace añicos esa vida que Dios nos da. ¿Y qué creen que hace Dios? ¿Qué creen que hace Jesús? ¿Qué hace? Lo mismo que hizo con Sansón, con el pueblo de Israel, con sus discípulos. ¿Saben lo que hace Cristo? Toma nuestra historia, la restaura y en vez de reprocharnos, nos dice como ese viejo Thomas Alba Edison a su joven: Jesús nos dice, Aquí te entrego nuevamente tu vida renovada. Esta vez, ten cuidado, confío en ti. Y como siempre he dicho, una frase que la escuché de un predicador antiguo: Dios es experto en tomar nuestras vidas imperfectas, en situaciones imperfectas, para hacer su perfecta voluntad. ¿Lo creen así? Dios es experto en tomar nuestras vidas imperfectas, en situaciones imperfectas, para hacer su perfecta voluntad. Hoy quiero hablar sobre una iglesia que se le cayó el bombillo. Una iglesia, no una persona, una iglesia que tomó el bombillo, la vida de Dios y pff, se le quebró, se le cayó. Y Jesús le da una nueva oportunidad. Le quiero hablar sobre... Vamos a ir a un libro bien polémico, que de vez en cuando me gusta hablar sobre ese libro, que es, como decía mi, un tío mío, <laughs> tengo un tío que hace un tiempo lo vi, y me decía, sobrino, ¿y usted no habla de Apocalipsis? Apocalipsis. Entonces voy a hablar de Apocalipsis. Eh, no sé si eh, yo siempre me quedo pendiente con algunas cosas yo les dije un día voy a hacer un estudio de apocalipsis ¿les gustaría? o esa cosa del fin del mundo ya como que no es tema ¿no? ¿no? ¿ustedes quieren la casa de Oscar Burgos acá? miren y quiero también dar una, una noticia y aprovechando antes de ir al mensaje ¿cuántos de los que están acá cuántos de los que están acá nos están acompañando, son parte de la comunidad por lo menos un año, de un año hacia acá, de un año hacia acá, de un año hacia acá, ¿sí? Ok, ¿sí? De un año hacia acá. Yo necesito que todos ustedes, está, estoy pensando en personas relativamente nuevas en la comunidad epicentro, ¿ya? Vamos a tener pronto, muy pronto, una jornada de inducción los domingos un poquito más temprano, ahí arriba. En donde vamos a ver temas fundamentales de la fe, pero no tanto para nuevos creyentes, sino para personas que a lo mejor como ustedes vienen ya con un bagaje cristiano, pero para inducirnos y recordar y internalizar quiénes somos como iglesia y en qué creemos como iglesia. Así que todos los que levantaron la mano, pronto, muy pronto vamos a tener un par de jornadas allá arriba, en donde vamos a tener cosas ricas, cafecito, obviamente todo patrocinado por la cafetería. Eh, Taquitos, como hoy, llévele, llévele. Así está, así está. ¿no? Así está. Entonces, vamos a tener, no sé si les, les gusta porque es un material que estoy preparando exclusivamente para todos aquellos que nos acompañan de un año hasta ahora. Porque de pronto la pregunta es: oye, ¿en qué cree Epicentro? ¿En qué cree? ¿En qué cree? ¿En qué, en qué creemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Entonces, no solo para los nuevos que están meses, semanas, sino para aquellos que llevan relativamente poco con nosotros. Así que pronto. Bueno, la iglesia, el mensaje de, de Apocalipsis, el mensaje de Jesús, la carta de Jesús específicamente a la iglesia de Éfeso. Se los voy a leer acá. Está en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano, en su mano derecha, y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras. Le dice a la iglesia, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo... Oye, hasta aquí vamos bien, ¿no? Hubiésemos dejado acá el mensaje, así, uy, uy, qué iglesia. Sin embargo. Es como cuando alguien que te ama te dice, "Sí, eres tan noble, tan lindo, tan especial." Sin embargo, ah, no, ya, cuando te dicen sin embargo, ya sabes lo que viene. Y si es y si es cristiano y te dice, "Hermano, tengo que decirle algo en el amor de Cristo", ya sabe que eso es el amor de Cristo es igual el odio de Satanás. ¿sí? Sin embargo, se nota que varios de ustedes ya les dijeron algo en el amor de Cristo. Tengo en tu contra, escuchen bien, que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras de que hacías al principio si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 1, 7. La, la, la ciudad de Éfeso, comencemos con eso, la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, si usted hubiese vivido en el siglo I, en Asia Menor, la ciudad de Éfeso era como la Nueva York del siglo I. Era la capital de Asia Menor. Era una ciudad increíble. De hecho, los vestigios que hay. Personalmente, a mí me encantaría hacer un viaje turístico histórico. De hecho, un día vamos a hacer algo. ¿Les parece? Oye, a mí se me ocurren ideas, así como cuando estoy aquí hablando. Tengo déficit, déficit atencional y se me ocurren cosas así en el, en, mientras estoy hablando. Vamos a hacer un día algo. ¿Les parece? Hagamos algo. Planifiquemos con tiempo. Yo me comprometo y yo me comprometo como guía de ustedes. Vamos a hacer un viaje turístico. Primero vamos a Tierra Santa. ¿Sí? Es decir, al, al estadio de los Tigres. Vamos a Tierra Santa. Ah, 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 ah. No, 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 ya. No, no, mire. Los que nos acompañan por primera vez, por favor, tengan compasión. Yo, yo, no soy, yo no soy Jesús Adrián. Porque Jesús Adrián es tan bien portado acá. Tan bien portado, tan bien portado. No, ya sé. Bueno. Vamos, me gustaría, hagamos un tour, ¿les parece? Planifiquemos eso. Vamos a Tierra Santa, vamos a Galilea, vamos a Jerusalén. Y, y si nos da eh, el, el, el presupuesto, vamos a hacer una ruta, la ruta de Pablo, por Asia Menor, por la ruina de lo que es Éfeso, Corinto, conozcamos Grecia. ¿A quién le gustaría hacer eso? ¿Sí? ¿Ok? ¿Hagamos eso? ¿Y me pagan el viaje ya? Gracias, ven Ay, tan linda. Sí, sí, tan linda. Gracias, muchas. gracias. No, pero en serio, hagamos eso, planifiquemos, planifiquemos. Por favor, secretario tome acta. Estamos planificando de aquí a un tiempo vamos a ir a Tierra Santa. Vamos a hacer. Bueno, Éfeso en Asia Menor, Asia Menor para que se ubiquen, Turquía, Estambul hacia el interior, ahí estaba en un puerto la ciudad de Éfeso. Y la ciudad de Éfeso era como la Nueva York de, del siglo I. Tenían un templo Artemisa. Artemisa era, era la diosa griega, que la versión romana, que la misma diosa era Diana, Diana de los Efesios. Diana era la diosa, la patrona, diosa de la fertilidad, también tenía que ver con, con la guerra. Bueno, la guerra era otra diosa, pero era la diosa patrona. Había una biblioteca de dos, de dos pisos. Eso es más o menos lo que, lo, que, lo que yo he leído de los vestigios arqueológicos. Tenía una, una avenida una avenida de, si no me equivoco, cuatro metros de ancho, eh, de adoquines, desde el puerto hasta el centro de la ciudad, que estaba eh, engalardonada de palacios muy bellos y tenía columnas, columnas bellas, o sea, era una ciudad bellísima. Era un centro también político, porque era la capital, la capital de Asia Menor. De hecho, se dice que Augusto César... Eh, fue varias veces a la ciudad de Éfeso, y que en tiempo del emperador romano, los efesios eh, mezclaron el culto a Artemisa, el culto a Diana, con el culto al emperador. Entonces, cuando Juan está escribiendo la carta, estamos hablando de cerca del año 100 después de Cristo, 95-100, y el gran problema de la ciudad era que... El culto al emperador y el culto a Diana se habían fusionado, eran tan grandes, hacían juegos, incluso en honor, en honor al emperador. Lo deificaban al emperador en honor a Diana, la diosa patrona. Los cristianos de la ciudad de Éfeso, los cristianos como en diferentes, diferentes lugares de Asia Menor, porque las siete iglesias de Apocalipsis son de, ese, de, de, de esa zona, de Asia Menor, tenían esa tentación: la tentación entre participar del culto al emperador, porque muchos se veían obligados, o si no, eran perseguidos políticamente, o ser fieles a su compromiso y su fe a Cristo. Entonces, con ese panorama más o menos, entendiendo la ciudad de Éfeso. Otra cosa que es importante, la iglesia de Éfeso, según Hechos, el libro de Hechos que he escrito por Lucas, fue fundada por el apóstol Pablo. Pablo estuvo tres años en la iglesia, tres años en la iglesia, formando a ese grupo de cristianos. Y cuando Pablo va de viaje a Jerusalén a entregar la ofrenda que recibió de las iglesias que él había fundado a la iglesia de Jerusalén, él pasa por, por cerca de Éfeso y se junta con la iglesia y con los ancianos y él mismo les advierte que después de él vendrán falsos maestros. De hecho aquí tengo un, un extracto de lo que Pablo les dice, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo sabía que en esa zona era una zona de mucho sincretismo. Entonces, la iglesia sí o sí, no solo Éfeso, Corinto, Pérgamo y otras ciudades iban a estar afectadas por ese sincretismo que era muy fuerte en Hacia Menor. Porque ahí confluían... Religiones del Oriente antiquísimas, las religiones propias del culto al emperador, religiones personales, familiares como los romanos practicaban, y otras religiones mistéricas que venían de más al sur, del otro lado del Mediterráneo. Entonces había un sincretismo completamente. Y eso me parece curioso porque yo no sé si les pasa, pero hay gente que es muy culta, es muy culta. Y creen cosas que uno dice, híjole, ¿cómo va a creer en eso si esta persona supuestamente lee? Se prepara. O sea, sabe, es una persona del mundo y cree en esto. Y eso es un poco lo que traemos de, 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 de esos siglos, ¿no? de gente que era como, los, como muchos, que eran, tuvieron educación y todo y seguían creyendo en cosas que uno dice, híjole, ¿cómo cree en eso? Por ejemplo, el, el autor de Sherlock Holmes, el autor de Sherlock Holmes, que era un hombre culto en inglés, creía en las hadas y ahí iba a los mediums. ¿Sí? Yo conozco aquí una persona, no aquí, no aquí en epicentro, pero acá en Monterrey, que es muy culto, muy culto. Y uno dice, oye, pero una persona que... Tiene tanto conocimiento, pero tiene un sincretismo dentro. Y no quiero juzgar, no quiero juzgar, porque a lo mejor sí, a lo mejor tiene algo de razón. ¿Lo digo o no lo digo? Lo que voy a decir, mejor no lo digo, porque a lo mejor puede afectar la susceptibilidad de algunos de ustedes. ¿Me, me, ¿Me dan permiso? ¿Tengo la confianza? Ya, pero después no se enojen. ¡Bueno! Él es muy culto. Y saben que él se. Tuve una enfermedad compleja, compleja. No, es que si lo digo, es que me puedo meter en problemas. Tuve una enfermedad compleja y en vez de ir al doctor, no, es que de verdad me voy a meter en problemas si lo digo. Bueno, en vez de ir al doctor, iba con un curandero que le daba unas pastillas como los chochitos, le daba unas pastillas de unas hierbas, no, sé no sé qué hierba era. Le daba unas hierbas y él creía tanto en eso. En esas pastillas, y yo, yo le decía, oye, pero tú eres una persona tan eh, culta que lee y todo eso. Y creía en esas cosas y lo traía obviamente de su familia. Es más, su esposa también, es que me voy a meter en problemas, pero por favor, téngame, téngame consideración. No estoy hablando, no estoy criticando, pero su esposa, cuando él estaba estresado, una vez lo conté, su esposa, cuando él estaba estresado, le pasaba los huevos eso. Se los recorría así, sí, hacen eso ustedes, ¿no? Le pasaba eso, los lo huevos los recorría por el cuerpo y después los quebraba, los ponía en un vaso con agua y decía, mira, si aparece un ojo, es porque ojearon a mi esposo. En serio. Y ella, y ella, ella siempre veía ojos, sincretismo. Y no, no, quiero criticar, no quiero, porque a lo mejor hay un, tenemos acervo de, de formación que tenemos, bueno, mi mamá me sacaba los empachos, me, me, me recostaba de, y, y me tiraba la piel, la piel de la... Le hicieron eso, ¿no? Y como veníamos de una familia pobre, a falta de talco, me ponía harina, harina así. Así, y tiraba la piel. Y cuando sonaba la piel es porque quebraba el empacho, quebraba el empacho. Pero mi mamá es media brujilda, entonces yo le entiendo, mi mamá no tiene esa En las palabras de Apocalipsis... Fíjense que esta iglesia, a pesar de todo, de todo el sincretismo, a pesar de que habían chochito, a pesar de que en esa, iglesia estaba, en esa ciudad estaba Artemisa, Diana, estaba el culto acá, el culto de este culto, era una iglesia que supo retener la enseñanza del apóstol Pablo. Porque dice Jesús en la carta, le dice, tú probaste a los que decían ser apóstoles. Para, para entender el contexto eran predicadores itinerantes, porque la palabra apóstol no solo significa de los doce, sino que apóstol significa enviado. Y muchos eran apóstoles en el sentido que eran, eran enviados o eran predicadores itinerantes que iban con el nombre de alguna autoridad que los enviaba. Entonces él dice, ustedes tuvieron el discernimiento para desenmascarar quienes eran falsos apóstoles y los encontraron falsos. Y aquí viene otro tema, cuando se habla de discernimiento de espíritu, por ahí yo escuchaba cuando era joven, iba a la iglesia y decía, oh, este hermano tiene discernimiento de espíritu porque sentía cosas, ¿no? Cuando te miraba una persona y decía, mm, siento como algo. Y puede ser, puede ser. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento tenían algo de eso, pero en el Nuevo Testamento discernimiento es el discernimiento de acuerdo a la, a la doctrina de los apóstoles. A la formación, al Evangelio, ese es el discernimiento. Entonces se fueron hallados falsos. Y también habla de otro grupo, los nicolaitas. Los nicolaitas que, según el consenso de varios expertos, el, los nicolaitas, primero el nombre no se sabe bien, lo perdimos, perdimos el, 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 la, la idea de qué realmente eran los nicolaítas acercamiento, pero posiblemente, según los expertos en Apocalipsis, era un grupo de cristianos que adoraban a Cristo, que eran parte de la iglesia, pero además de adorar a Cristo, participaban del culto al emperador. ¿Sí? Como decimos, decimos en, el, en el sur, este no es ni chicha ni limonada, no es ni lo uno ni lo otro. Adoraban a Cristo, pero también participaban del culto al emperador. Yo no sé si ustedes se imaginan la iglesia de Éfeso, una iglesia de prestigio, grande, fundada por Pablo, después pastoreada por Timoteo y según la tradición, según la tradición, fue también pastoreada por el mismo apóstol Juan. ¿Quién a quién le gustaría tener esa triada de pastores en la iglesia, ¿no? Pablo fue su fundador, Timoteo el pastor que seguía y después el apóstol Juan. De hecho, Varias cartas de Pablo se escribieron desde Éfeso. Se dice que el Evangelio de Juan se escribió desde Éfeso y Apocalipsis, obviamente, viene desde esa zona. Lo enigmático de esta sentencia, de esta sentencia, porque hay elogios. De hecho, cuando uno lee en el griego original, dice ha soportado. La", la, el, el término ha soportado. Es alguien que ha soportado la dura faena. Es una, iglesia, es una iglesia que se ha mantenido fiel a Jesús. De hecho, es la iglesia madre. De todas las iglesias de Asia Menor, es una iglesia que es referencia y dice: Tú has soportado por amor a mí. No desconoce Jesús que la iglesia lo ama y por amor a él y el amor a su a su palabra, a su ejemplo, la iglesia se ha mantenido firme. Pero aquí viene lo enigmático porque le dice en la sentencia: Perdiste tu primer amor. Ese es el que abandonaste. ¿Cómo es eso? Sí. Vuelvo a repetir. Viene una serie de elogios, reconocimiento del mismo Cristo hacia una iglesia perseverante, trabajadora, paciente, por amor al nombre de Jesús. Por amor al nombre de Jesús. Y pierde su primer amor. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces yo he escuchado que cuando se habla de... El primer amor es el amor a Cristo. ¿No? no sé si a ustedes les ha pasado cuando de pronto hay alguien que llega a la iglesia, tiene ese fervor y de pronto se enfría o se aleja. ¿Qué dicen los hermanos antiguos? Ah, es que perdió el primer amor, ¿no? Así yo crecí, crecí en esa, escuchando esa, esa frase. Cuando alguien ya no tenía ese mismo fervor por orar, por arrodillarse, por clamar, por leer las escrituras, por su tiempo en devocional, la misma persona decía: estoy perdiendo el primer amor. Sí. Pero acá, según la carta, la iglesia tiene amor a Cristo. Entonces, no es el amor a Cristo el primer amor que han perdido. No es el amor a Cristo. ¿Me entienden? Me hago entender lo que estoy diciendo, ¿no? Hay silencio. No es el amor a Cristo. Porque, insisto, esta iglesia por amor al nombre de Cristo ha hecho todo eso. Y Jesús reconoce. Fíjense, aquí hay una clave. La iglesia era reconocida por el amor que tenían. Uh, ¿Cómo se explica? Una iglesia que en el nombre de Jesús lo ha entregado todo, ha sido fiel a la enseñanza. No puede ser entonces, como le digo, ese primer amor sea el amor a Jesús. Cuando uno lee la carta de, de los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, aparecen estas palabras y esto nos da una clave para entender cuál es ese amor. Quiero que lean conmigo Efesios 1, versículo 15, cuando es la introducción a la carta, el saludo, dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, o sea, de fe, y de vuestro amor con todos los santos. Entonces, ¿por qué era conocida la iglesia de Éfeso? ¿Por qué era conocida? Por la fe en Jesús y el amor por el prójimo. ¿Por qué era un ejemplo la iglesia de Éfeso? Por, el, por la fe y el amor al prójimo. Una iglesia que era recordada por su caridad y por su solidaridad con los demás, sobre todo con los de la familia de la fe. Entonces, el Jesús resucitado de la carta de Apocalipsis, reconoce, reconoce que esta iglesia, si bien detesta, porque dice, dice Jesús, yo sé bien que detestas las obras de los nicolaitas, y si ustedes están de acuerdo conmigo, aunque me puedo equivocar, pero según los expertos, estos nicolaitas son estos cristianos que también participaban del culto al emperador, que le prendían velitas y participaban de todo lo que era el culto al emperador, todo lo que significaba meterse en el templo de Diana de los Efesios y participar de todo eso. Él dice: Yo sé que tú aborreces lo que hacen los nicolaitas. Y yo también. Jesús dice: Yo también aborrezco a sus obras. Pero ¿saben lo que pasa? Al parecer esta comunidad, no tenía muy claro la línea entre aborrecer las obras de los que se habían apartado de la fe y aborrecer a la persona. Vuelvo a repetir, al parecer lo que sucedía con esta iglesia, que era tan firme en la doctrina, era tan firme en los fundamentos de la fe, al parecer su línea fina era que no solo aborrecían las obras de los que se habían apartado de la fe, sino que aborrecían también a la persona. Y su amor por el prójimo se había enfriado. Por eso que Jesús le dice, recuerda de dónde has caído. Y vuelve a hacer las primeras obras. Si no vendré y removeré el candelabro de ti, a menos que te arrepientas. Cuando habla de candelabro, esto es muy simbólico para los judíos. Si hay aquí algún, alguno, algún cristiano que venía de acervo judío en la, en la iglesia, en la iglesia de Éfeso entendía, porque en el templo de Salomón el candelabro que la menorá, el, el candelabro de los siete brazos que estaba en el lugar santo, fue tomado por los babilonios y se fue al templo de, de Nabucodonosor. Y en el tiempo de la conquista de los romanos, en el año 70, Tito tomó el candelabro del templo de Herodes y se lo llevó a Roma. Entonces ya esta imagen del candelabro, y cuando Jesús aparece resucitado, dice que estas siete iglesias que representan toda la iglesia de Cristo son siete lumbreras. En sus manos son siete estrellas. En las manos de Cristo son siete estrellas. Pero en el mapa se ven siete candelabros. Y esto es la imagen más hermosa de lo que puede significar ser una iglesia, porque según Apocalipsis el símbolo de ser iglesia es ser luz, es ser un candelabro o una estrella en la mano de Cristo, y Él tiene las estrellas y se pasea por los candelabros, y dice, si no te arrepientes, si no vuelves a ese primer amor de donde has caído, voy a quitar el candelabro de tu lugar. El candelabro es el signo de la luz vital, que hace que la iglesia sea eso, sea iglesia. Entonces, remover el candelabro es... Es lo más trágico que le puede pasar a una iglesia, que es que sigamos siendo un grupo de personas, pero esa luz, esa presencia, ya no esté con nosotros. Entonces, la iglesia de Éfeso era un lindo, era un, un edificio fuerte, apologético, de defensa de la fe, pero tenía el peligro de transformarse en un espacio de defensa de Cristo, pero sin Cristo dentro. ¡Ay, qué terrible debe ser eso! Defender a Cristo, pero sin Cristo. En otras palabras, es como si Jesús le dijese, recuerda que la ortodoxia, es decir, el buen creer, va acompañado de amor, de compasión, pues de lo contrario, uno pierde el horizonte. Y no solo la ortodoxia, de pronto también uno puede ser una iglesia de mucha oración, de ayuno, de servicio, de dones, pero perder la línea fina entre rechazar las malas prácticas de aquellos que se han apartado de la fe o aquellos que no viven la fe y rechazar a la persona en sí. Cuando pasa eso, Jesús nos vuelve a advertir como nos les advirtió a Éfeso, entonces no, no estás entendiendo de qué se trata el Evangelio. Y Jesús dice, yo mismo aborrezco las obras. O sea, Jesús, Jesús también, Él aborrece lo que hacen aquellos que se han apartado de la fe, pero Él no aborrece a las personas. Por eso que la invitación es a volver a ser esa iglesia con ese amor primero, el amor hacia los demás. ¿Y por qué es tan importante el amor hacia los demás? El mismo apóstol Juan en su carta les diría, porque nadie puede amar a Dios. Directamente, porque aquel que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Porque, ¿cómo puedes decir que amas a aquel que no ves, si odias o desprecias o perjudicas a aquel que ves? Porque la tesis del evangelio es que a Dios se le ama en el amor a los demás. ¿Cómo amas a Dios? Amando al otro. Y por mucho que tú digas, yo amo a Dios, yo le sirvo, yo oro, yo ayuno, yo hablo en lenguas, yo me sé todos los libros de Calvino, yo sé toda la ortodoxia, si no hay amor al otro, si no hay respeto y compasión y buscar el bien del otro, estamos perdidos, estamos perdidos. No seremos luz, seremos un lindo edificio apologético o un lindo espacio de extravagancias espirituales, pero no seremos iglesia. Quizás de boca seremos iglesia. Entonces, si alguno de acá defiende la fe, defiéndala. Pero defendámosla con amor. Porque una cosa es defender a Cristo, <laughs> otra cosa es defender cristianamente, y eso cristianamente puede ser tan variable, y otra cosa es defender con Cristo. Me encantan las palabras de Pedro porque en su carta él dice: estén siempre atentos a dar razón de vuestra fe pero con humildad. Saben que a mí a veces me desanima mucho ver en internet Como gente que dice tener a Dios, cómo tratan tan mal a aquel que piensa diferente. Esta semana me... Me escribieron varios amigos, me dijeron: Oye, mira, ¿saben lo que están hablando? Están hablando de Jesús Adriano, están hablando de este otro amigo, están hablando de Epicentro, están hablando de esta otra iglesia. Y, y me atreví, porque yo ya no, por mi salud mental, yo no veo esos videos. Me atreví a ver un video. Millones de personas lo seguían. Y ese hermano en la fe que hablaba hacía un juicio categórico hacia la persona hacia una comunidad sin conocerla. Y yo sentí pena, sentí... Había una canción de Marco Vidal que decía que antes los cristianos en el circo romano morían abrazados. Y hoy nos despedazamos. Hoy, si un cristiano dice, soy de esta tendencia política, te destruyen. Si, si un cristiano se atreve a decir, si un cristiano se atreve a decir, oye, seamos más compasivos con aquellos que viven de manera diferente, te hacen pedazo. Y es una moledora de carne... Estos sitios son una moledora de carne. Y hay iglesias que lamentablemente se han transformado en, en un espacio para rechazar a los demás. Jesús dice, y yo, yo me imagino que Jesús lo dice con tanta pena, si no, si no entiendes, quitaré el candelabro de su lugar. Y después, al final, al que venciere, al que entiende el Evangelio, al que entiende que esto se trata de respetar, amar, yo le daré de comer del fruto del árbol de la vida. En, en el santuario de Artemisa, en el santuario de Diana, es el más grande que había, en el centro del santuario había un árbol de dátiles. Y en ese árbol de dátiles se decía que era un paraíso y los... Que habían cometido delitos, cuando llegaban al templo de Diana y se arrodillaban en ese, en ese huerto que había en el medio del templo, podían estar seguros de que la ley no los iba a, cap no los iba a capturar. Y algunos moralistas reclamaban porque Marco Aurelio amplió el, 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 el emperador Marco, Marco Aurelio, amplió el, el, el patio central y se llenaba de gente que había cometido delitos. Y había un moralista latino que decía que eso era lo peor, porque era tanta gente que había cometido delitos que se abarrotaba de personas ahí enfrente a ese árbol de dátiles y le llamaban el árbol sagrado. Qué, qué curioso que Cristo le diga a, a la iglesia en esa ciudad, que al que entienda lo que es el Evangelio, que es amar a los demás y que tú puedes no estar de acuerdo, incluso puedes aborrecer lo que, lo que esa persona hace que se ha apartado de la fe o vive de cierta manera, puedes aborrecer, pero nunca dejar de amar a la persona. Dice, si entendiste eso, vas a vencer y vas a comer del árbol de la vida. Entonces para la gente de Éfeso entendió, yo me imagino que si inmediatamente a lo mejor les vino la imagen del templo de Diana de los Efesios, donde los culpados por un delito podían ahí encontrar refugio. Y Jesús le dice, yo soy el verdadero árbol de la vida. Recuerda de dónde has caído, porque todos ustedes han cometido delitos, todos nosotros, todos nosotros estamos en falta delante de Dios. Si entiendes eso y en vez de apuntar a los demás, te miras a ti mismo y miras con compasión a los demás, te daré de comer del fruto del árbol de la vida, que es el verdadero lugar, no en el templo de Diana, aquí es el verdadero lugar en donde los forajidos podemos encontrar gracia. Y también me, me encanta porque si uno lee en el griego la palabra árbol se parece a la palabra madero. Entonces algunos especialistas dicen que también puede leer el que venza, le daré de comer del madero de la vida. Una alusión a la cruz de Jesús. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, recuerda, no solo es fe, no solo es fe, que la fe puede ser doctrinal o fe, carismática. Recuerda la triada, fe, esperanza y amor. Y de los cuales el más grande, ¿cuál es? El amor. ¿Qué nos podemos llevar para la semana? Primero, ¿sabes lo que yo tomo de esta carta? Que todos podemos caer. Todos podemos caer. Los nicolaitas que eran cristianos de buena fe y que comenzaron bien su camino están apartados. Pero también la iglesia de Éfeso. Todos podemos caer. Recuerdo que mi mamá me decía que cuando uno hablaba mal de una persona, uno estaba escupiendo al cielo. Y cuando uno escupe al cielo, sabe que eso tarde o temprano va a volver. Cuando uno habla mal de otra persona, uno está hablando de sí mismo. Creo que esta semana, si hay algo que Dios ha hablado en el corazón, mi corazón sobre todo, es. Como dice Pablo, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también estés ahí después. Entonces todos podemos caer, nadie está exento, todos podemos caer. Segundo, no es lo que decimos ser, porque esta iglesia decía ser una iglesia que por su formación doctrinal era luz, y así le decían, era luz. Pero Jesús le dice, no es lo que dices, es lo que haces, vuelve a tus obras primeras. Al amor concreto, al amor concreto. Volver al primer amor no es volver a un sentimiento bonito, sino a acciones concretas de respeto a los demás, respetar a los demás, tener compasión, dar nuevas oportunidades, relaciones de afecto, de respeto profundo. Entonces yo les invito a todos ustedes y a mí también, todos hoy, hoy, pensemos, he tenido relaciones de respeto. ¿Cómo trato a los demás? Y aquí mismo, en nuestra, en nuestra manera de hacer iglesia, hemos perdido el norte. ¿Cómo somos nosotros cuando alguien comete un error? ¿Se acuerdan de la película Batman? Cuando en un momento, eh, Bruce Wayne él le dice a Rachel. Cuando entra a un hotel y viene con unas chicas muy bonitas, y las chicas se, se lanzan a la pileta, y él es como un tipo tan superficial, tan caprichoso, un millonario caprichoso, y se encuentra con Rachel, que es su amiga de infancia, que siempre se amaron, y él trata de decirle que, que él, él no es él, que en el fondo es una fachada porque él es Batman. Y él le dice: Es que yo, en el fondo, soy. Tú sabes, y no puedes decir. Y Rachel le responde: no es lo que dices ser, son tus acciones las que te definen. No es lo que dices ser, son tus acciones las que te definen. ¿Qué, qué acciones concretas son las que, las que hay en tu vida? Porque no es lo que dices ser, no es lo que dices. ¿Qué acciones hay en tu vida? Y eso es lo que realmente te define ante Dios. Y por último, nunca es tarde para una oportunidad. Con Dios nunca es tarde para una oportunidad. En el siglo II, Ignacio de Antioquía habla de la iglesia de Éfeso, que era un gran ejemplo de virtud. En el siglo IV se hizo un gran concilio cristológico en la iglesia de Éfeso, y esa iglesia permaneció hasta el siglo XIV, cuando ya llegaron a los moros y conquistaron esa zona del, del mapa. La iglesia entendió lo que le estaba diciendo Jesús y pudieron tomarse esa oportunidad, la oportunidad de que ese candelabro y esa luz no saliera de su corazón. Me voy con esta historia. Ustedes saben que Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, en un momento lee el periódico y lo sorprende una noticia. El periódico dice, muere Alfred Nobel, el creador de la máquina asesina más mortal. El, el, el creador de la máquina de muerte más mortal, que es la dinamita. Y Alfred Nobel lee eso, imagínense encontrarse con el titular: Muere Ulises Oyarzun, el payaso hereje de esa iglesia secta satánica que se viste de diablo. Porque una vez se acuerdan que. Si, no Imagínense que Alfred Nobel lee y se encuentra con la noticia de que él murió. Claro, los reporteros confundieron porque había muerto el hermano de Alfred Nobel. Pero cuando él ve eso, él se pregunta: ¿Este es el legado que dejé? Soy el creador de la dinamita y este es el legado que dejé. Soy el el padre de una máquina de muerte. Y cuando ve su propia lápida en el periódico cambia. Y él decide dar un giro en su vida. Y hoy nosotros cuando vemos cada año que dan los premios Nobel es porque él decidió dar un giro y creó una fundación para que pudiera darse recursos a todas aquellas personas que pudieran aportar vida, conocimiento y bienestar a la humanidad. Por eso, que desde ahí en adelante, cuando él entendió que eso no era, no tenía que ser su, su legado, dio un giro y pudo aportar. Y hoy conocemos los premios Nobel. La iglesia de Éfeso vio su epílogo, perdón, su lápida, y que decía: Perdiste el primer amor. Y entendió y dio un giro. Iglesia Epicentro, yo tengo fe de que nos queda mucho por recorrer. Pero es un buen momento para pensar, no qué es lo que estamos diciendo, sino qué dicen nuestras obras de lo que somos. ¿Somos una iglesia para todos? ¿Somos una iglesia en donde el amor se hace viral? Si no, y espero que no pase, no me gustaría que nos transformásemos en un lindo espacio de reunión dominical que perdió su luz, la presencia vital de Cristo en medio nuestro. Amén. 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 Señor, delante de de tu cruz siempre es bueno volver. Desear de la vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque cuánto de nosotros fallamos y volvemos a fallar y nos volvemos a, a apartar. Cuánto de nosotros confundimos la línea entre rechazar lo que aquellos que viven de manera diferente, o aquellos que viven alejados de ti o aquellos que te han abandonado. Rechazar las obras y rechazar a la persona. Gracias Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades y tú le diste una oportunidad a esa iglesia que amabas. Yo sé que tú nos amas Señor, yo sé. Y tú nos diste un sello diferente, no mejor, diferente. Y sé que hay miles de personas en esta ciudad que necesitan escuchar, pero no solo escuchar, necesitan de ese abrazo y de ese gesto de amor concreto. Permítenos que ese candelabro y esa luz no se aparte de nosotros. Te pedimos perdón si entre nosotros nos hemos dañado. Te pedimos perdón si entre nosotros hemos hablado mal del otro. Te pedimos perdón si no ha habido actos de respeto hacia el otro. Ayúdanos a hacer luz, aún con imperfecciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y que Él te conceda la paz. Amén. Y amén. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense. Que tengan una linda semana.